Llegó la hora para volver a ruedo. Columna de Carlos Andrés Echavarría Blandón. Se cumplen 2 semanas desde las elecciones regionales que determinaron quiénes serán los nuevos mandatarios para el periodo 2024-2027. Mucho júbilo entre los ganadores, mucha resignación entre los perdedores y mucho duelo entre los favoritos que se quemaron en su aspiración. Luego de ese tiempo suficiente para lamerse las heridas de la contienda, la ciudadanía comienza a preguntarse, ¿en dónde están esos líderes? En una campaña prolongada que duró casi un año debido a que muchos candidatos al presentarse por firmas a los comicios comenzaron su presencia y publicidad desde principios de 2023, el ciudadano encontró una serie de personas que decían trabajar por y para la ciudad. Todos ellos hacían planteamientos sobre las reformas que se debían aplicar y muchos de ellos se mostraron como opositores al gobierno actual en manos del presidente Gustavo Petro. En pleno debate electoral se escuchó al candidato a la gobernación Luis Pérez Gutiérrez decir que él serviría al departamento desde cualquier lugar que le fuera asignado. Triste saber que fue el primero en traicionar esas palabras para su electorado a rechazar su puesto en la Asamblea Departamental por ser el segundo en las votaciones. Una muestra clara de que no se puede confiar en palabras de algunos políticos que solo piensan que luego del vencedor, todos son perdedores. Ya no están los periodistas recibiendo llamados de los candidatos para que los entrevisten. Tampoco se tienen a los comunicadores haciendo varias publicaciones a día sobre los pensamientos de candidato y tampoco se tienen las bodegas creando contenido sobre cualquier mala decisión del gobierno nacional. Nada de nada, los derrotados están mudos como si se los hubiera tragado la tierra. Los ganadores tampoco están creando ese tipo de contenido, salvo muy pocos. También están en completo silencio. Eso sí, todos publicaron en sus redes el momento en el cual les dieron la credencial que los acredita en el cargo obtenido. ¿Será que Colombia cambió de rumbo? Para nada. El país sigue en manos de la Colombia humana generando noticias nefastas que comprometen el futuro como sociedad. Incremento en los peajes y la gasolina. Expropiaciones vía administrativa con subida en los porcentajes del impuesto predial. La posibilidad de que se haya pagado por el rescate del padre del futbolista Luis Díaz. La reforma a la salud que va por su segundo debate y que destruirá todo lo avanzado durante 3 décadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta, ¿en dónde están esos autoproclamados líderes sociales que hacían campaña? Así que le llegó la hora a los ciudadanos de realmente conocer quiénes son los políticos que son unos vividores de los comicios electorales y quiénes son los verdaderos líderes que desean trabajar por el bien de la comunidad y que presentan una lucha constante en contra de las malas políticas dictadas desde el gobierno central que afectan la vida en comunidad y que destruyen el sentido empresarial del país. El próximo 14 de noviembre se está convocando a la ciudadanía para realizar un plantón al frente del Ministerio de Salud para protestar en contra de las reformas que el Poder Ejecutivo está promoviendo y que destruirá el sistema de salud tal como lo conocen. Los colombianos podrán ver en ese primer evento quiénes son los candidatos que realmente están jugados por una vida de servicio en favor de los ciudadanos. Así que mucho ojo, para que en el futuro cercano en las elecciones del 2026 no se aparezcan nuevamente algunos de esos buitres a decir a viva voz que ellos son los que van a rescatar al país de las manos del comunismo y que siempre han dado su vida y se han sacrificado por cumplir un servicio social, cuando nunca estuvieron activos durante los largos periodos en los cuales no se jugaba la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular. La lucha en contra de las organizaciones y grupos de izquierda que quieren tomarse por completo el futuro de la sociedad se debe dar sin tregua y sin descanso. El país necesita de hombres y mujeres realmente comprometidos para defender una causa llamada Colombia.